¿Sabías que hacer un reloj de lujo puede llevar como mínimo un total de 200 horas de trabajo? Sí, eso es lo que necesita uno de los relojes más costosos del mundo para ser culminado. Hola a todos y sean bienvenidos a un video más en The Top 5. El día de hoy te he traído la primera lista de los relojes más costosos del mundo. Quédate hasta el final del video porque de seguro te sorprenderás. Antes de empezar, asegúrate de dar al botón de suscribir. Recuerda que solo por hoy es gratis. También puedes dejar un comentario que diga me he suscrito y serás saludado en el próximo video. Sin más que decir, comenzamos con el video. Girard Piraus Quasar Like Tourbillon, 348.300 euros. La capacidad de revelar el arte de la ingeniería de precisión es uno de los mayores logros del Girard Piraxus. El Quasar Light, con tres puentes, rinde homenaje a este legado, mediante la ingeniería de transparencia al extremo. El nombre de la más brillante de las entidades astronómicas es una obra maestra épica con brillantes vistas aéreas del movimiento más emblemático. Un tourbillon encerrado en zafiro, de fabricación suiza. El Light forma parte de una edición limitada del modelo Quasar, del cual solo existen 18 piezas en todo el mundo. El hecho de que lleve colgada la etiqueta con un precio de 348.000 euros se atribuye al movimiento de su turbillón, compuesto por 79 piezas. Crear semejante reloj implica 200 horas de trabajo y la utilización de cientos de técnicas y operaciones perfeccionadas a lo largo de 200 años. Y, claro está, la excelencia se paga y vaya que su valor es alto. 350.000 euros es lo que cuesta este reloj y para ser un poco más exactos serían unos 415.000 dólares. Interesante, ¿no? Chopard LUC All-in-One Janus Watch, 420.000 euros. El reloj creado por Chopard combina con maestría una extrema complejidad con una elegancia distintiva, un modelo de gran complicación que reúne 14 indicaciones y dispone de un tourbillon. Calendario perpetuo, horas de salida y puestas de sol, fase lunar orbital astronómica y una reserva de marcha de 7 días. En pocas palabras, este reloj no te saldrá barato. Los relojes para el nombre LUC encarnan lo mejor de la relojería suiza. Todos los pasos necesarios para manufacturar un reloj como tal tienen lugar en los talleres de la casa en Fleurier y Ginebra. Estos excepcionales relojes, fruto de un meticuloso trabajo artesanal, satisfacen las aspiraciones del hombre contemporáneo. La esfera de este reloj de platino luce a un guilloché artesanal en gris azulado que combina con un tono plateado. Esta es una opción que sin duda da un toque de elegancia para los hombres al usarlo. El LUC All-in-One de platino es un reloj excepcional, tan excepcional que solo están disponibles en una edición limitada de 10 piezas. Este reloj fue inspirado por el dios romano Janus, quien es el famoso por sus dos caras. Por ende, este reloj posee dos esferas. En mi opinión, un diseño bastante llamativo y elegante. ¿Pero pagarías los 420.000 euros que cuesta? Maîtres du Temps Chapter 1 Round Transparence. No sé si lo dije bien, pero bueno. Este reloj ha sido fabricado por la marca que quiere destacar lanzando modelos únicos y fuera de lo común, y el capítulo 1 de este reloj es un claro ejemplo de ello. La firma suiza es famosa por unir algunos de los mejores relojes del mundo para crear relojes capaces de cambiar las reglas del juego en el mercado de lujo. El Chapter 1 Round Transparence puede ser un buen ejemplo de ello. Para hacer mención de una de las características más notables del reloj, debemos hacer especial mención a su caja fabricada en oro rojo de 18 quilates y el grabado de edición limitada. Si quieres adquirir uno, debes apresurarte, ya que solo se han fabricado 11 ejemplares. Pienso que ese fue también uno de los motivos por el cual el precio se elevó por los 450.000 euros. ¿Te puedes imaginar qué tan exclusivo será el capítulo 2 de este reloj? Bueno, habrá que averiguarlo. Christophe Claret Dual Tone Night Eagle. Estoy seguro que si Batman existiera llevaría este reloj sin duda alguna. Solo hay que fijarse en el modelo y la impresión causada a primera vista. Tan solo se han fabricado un total de 68 piezas, así que si Bruce Wayne quiere tenerlo, se tendrá que dar la misma prisa que el resto de los mortales.
para hacerse con este Águila Nocturna, que en sí es una versión modificada del anterior Dual Tone. El tiempo se cuenta en dos cinturones giratorios y tiene un mini gong. Además cuenta con puentes de cristal de zafiro y un fondo transparente. El fondo de la caja está equipado con un cristal de zafiro para revelar la parte inferior del movimiento. Está asegurado a la caja con tornillos específicos. Gracias a esta configuración específica, el reloj garantiza la exclusividad de cualquier operación en el corazón del reloj, ya que solo su empresa tiene la experiencia y las herramientas necesarias. También este reloj cuenta con un marco futurista. En sí, la caja rectangular convexa de titanio recubierta de PVD negro también se mecaniza en su totalidad en la manufactura del Christoph Claret. Esta estructura extremadamente compleja consta de 114 partes. Adicional, la correa de alta tecnología. Aunque tiene el aspecto y el tacto de la goma, la correa es de cuero. El proceso de fabricación, que implica una serie de operaciones de impregnación y pulido, crea un efecto realmente llamativo. Estas y otras funciones más complejas hacen a este reloj uno de los más costosos del planeta. Bulgari Maxonic Sarnier Tourbillon. Esta pieza de juego poco común cuesta muchísimo dinero. También tiene una historia interesante, comenzando como el reloj Gerald Genta Arena Metasonic Sonnerie, cuando Bulgari absorbió la marca Gerald Genta. Conservaron esta pieza e hicieron algunos cambios de estilo del dial y la caja. Bulgari también cambió el nombre del reloj de Metasonic a Maxonic y eliminó la parte arena del nombre. Maxonic es una nueva aleación que creó Gerald Genta para un paso de sonido óptimo. La mayor parte de la caja es en realidad de titanio, aunque también se ofrece en oro rosa de 18 quilates. La parte Maxonic del reloj es la parte de aspecto negro, intercalada entre el bisel y el fondo de la caja. El titanio es probablemente una mejor idea si está interesado en el conjunto de características principales de este reloj. Las complicaciones de la sonería, por ejemplo, porque el oro absorberá más sonido. También tiene un turbillón visto en el dial, indicadores de reserva de marcha. En fin, amigos. Esta fue la primera lista de los relojes más caros del mundo. Por aquí te dejo otro video que de seguro te sorprenderá. Suscríbanse, denle like si te gustó el video. Nos vemos en el siguiente video de The Top 5. Adiós.